Hi guys. Hola a todos. Denme un minutico, ya vamos a agregar a Thalía. Un segundo. Estoy aquí haciendo mis tecnicalidades. Esperen, denme un minuto. Y vamos a agregar a Thalía. Hold on, hold on. ¿Están todos listos? ¿Están todos listos para ver a Thalía? ¿Sí? Un minuto. Ajá. A ver, estamos esperando que Thalía llegue. Vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar. ¡Ah! ¡Acá está! ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Leila? Bueno, no creo que tan bien como tú, pero... Mira, ponte un filtrito. Mira qué cute. A ver. Ponte tus filtritos para que la gente se divierta también. A ver, deja ver qué me pongo. Algo fun. Mira. Algo fun. Ay, mira, imita. Ah, ay, me encantan esos. ¡Yes! No, I don't know. Promocionando, no pierdes el tiempo, ¿eh? No, a ver, ese no me gustó. Mira, así nos conectamos, pero qué gusto saludarte. Oye, lo mismo. ¿Cómo hago para quitar este filtro? A ver. Ah, ah, pues ese me gusta más. ¿Cuál es ese? ¡Wow! Ese dice neon. No. A ver. ¡Ay, that's cute! ¡Quién te viera! Oye, Thalía, gracias por estar con nosotros. Aquí ya están entrando todos tus fans. Van a mandar. Ven a Brasil, me están diciendo que cante, me están diciendo, pero antes que nada, yo quiero preguntarte de los Saturday Night Glitter Parties. Eso, esa idea, ¿de quién fue? ¿Eso fue de tus hijos contigo? ¿Cómo fue eso? Mira, antes que nada, un abrazo gigante para ti, para tu familia, para todos los que se están conectando en este vivo, que la verdad, qué padre iniciativa que han tenido de hacer esto con los artistas y fomentar esta conciencia de que tenemos que quedarnos en casa y tenemos que cuidarnos unos a los otros, porque de eso se trata, de cuidarnos unos a los otros, de levantar esta vibración, que esa es la responsabilidad, creo yo, que tenemos nosotros como artistas, como esta industria tan increíble que es la industria de la música, que enaltecemos con la música las vibraciones de la gente, del planeta, ¿verdad? Entonces, es verdad. Yo creo que la música en estos momentos es una herramienta tan maravillosa. Tú lo ves en todos los países. La gente sale a lo único que tienen es esa música, ese ritmo que los saca de este frenesí, ¿no? Y, sí, y nada, pues hablando de música, yo dije, ¿qué es lo que más amo hacer? Entretener. Besides cantar, actuar, hacer lo que hago, empresaria, lo que sea, amo entretener, amo mantener a la gente divertida y que se olviden de sus cosas. Y se me ocurrió hacer este Saturday Night Glitter. ¿Por qué? Porque yo creo que es divertido que la gente tenga un espacio dentro de todo esto que nos bombardean todos los minutos del día, en las noticias y en nuestro entorno, un espacio donde se puedan arreglar, donde se puedan poner cosas en el cabello, donde se puedan disfrazar, donde se puedan poner un vestido lindo, donde puedan bailar ahí con la familia y bailar conmigo. Entonces, bueno, ¿qué más que se me ocurrió? Ser la DJ y bailar con ellos y pasarla increíble. La verdad que hemos sido bendecidos por tener las redes sociales. Yo veo, a ti te encanta tu Instagram, ¿no, Thalía? Yo veo que tú todos los días te metes, pero es divertido, no es que sea como que un oficio, sino que te la gozas. ¿Te parece? Me la gozo, me encanta estar en contacto con la gente, me gusta muchísimo. Es el directo así con nuestra gente, y eso es algo tan fantástico que nos da
pues, no sé, estas redes, este momento en la humanidad que tenemos, este contacto, esta pantalla enfrente de nosotros, que justo hoy nos une más que nunca, ¿no? Sí, es interesante porque dentro de toda como el drama y horrible que estamos viviendo, es como un... siempre hay lo que, como dicen en inglés, un silver lining, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga. ¿Tú qué has descubierto así como de ti con el quédate en casa? Que no sabías. ¿Qué has descubierto de ti misma? Te voy a ser muy, muy sincera y se puede escuchar muy extraño, pero he estado en esta situación, digamos, por ponerlo en paréntesis, de tener que hacer cuarentenas extendidas desde hace casi 13 años que contraje la enfermedad de Lyme disease. Ajá. Y realmente todo lo que ha sido la higiene de las manos, el cuidar las cosas, de dónde vienen los zapatos, cómo limpiar los zapatos, de dónde salir, dónde, o sea, estas cosas ya han sido parte de mi entrenamiento desde hace mucho tiempo. Aunque lo mío fue pues una bacteria y esto es viral, de todas formas es el tener que quedarse en casa para cuidarse a uno mismo, para cuidar tu salud, tu sistema inmunológico, para construirlo y que esté fuerte para lo que viene. Y por eso, no sé si lo has notado en mi ser, en mi vida entera, que ha sido esa unión entre mente, cuerpo y espíritu. Sí, y así totalmente. Yo he vivido los últimos 13 años de mi vida tratando de estar positiva, que me sube el sistema inmunológico, y tratando de comer saludable y tratando de hacer ejercicio, que es lo que ahorita nuestra gente, todos debemos de tratar de hacer en el espacio donde estemos. ¿Y tú, cuál es tu workout routine estos días? Porque entonces no podemos salir, podemos ir al gimnasio, entonces ¿qué es tu workout routine? Es esta... de abrir la nevera, o sea, es esta, comer, es esta, o sea, sí estoy haciendo un poco de rutina. No, realmente ahorita lo que estoy haciendo, mi Leila, es bailar. Estoy bailando, ajá, estoy poniendo salsa, estoy poniendo merengue, estoy poniendo regional mexicano, estoy poniendo amor a la mexicana, estoy poniendo reggaetón, estoy bailando. En el glitter party. En el glitter party y fuera del glitter party. Yo creo que hay muchas veces que de pronto no te da el hacer ejercicio, pero estirar tus músculos es súper importante, los estiramientos, la respiración, el centrar tu mente, hacer un poco de meditación, si es que la haces, y si no haces meditación, una oración, ¿no? Una intención positiva para los que están ahorita lidiando y luchando con esto, los que realmente están entre la vida y la muerte, para toda la gente que está ayudándolos y ayudándonos a todos. Entonces, uno puede meditar también y aventar a través del pensamiento y del corazón una conexión, una onda de amor y de positivismo para la gente que está en la línea de lucha. Y de hecho, tú pusiste un video hace, bueno, la semana pasada, diciéndole a la gente en México que le prestaran atención a los expertos de la salud y que no salieran, que se quedaran en casa, que no se dieran, mejor dicho, que mantuvieran la distancia, la famosa distancia social. Y yo a ti pocas veces te veo tomar, mejor dicho, tú eres muy contundente con todo, Talía, claro, pero tú como que dar así un aviso público, por decirlo así, como tan dramático, es la primera vez creo que lo he visto. Y creo que nos tomó a todos de sorpresa y creo que todos tus fans dijeron, bueno, a escuchar. A mí me pareció fantástico lo que dijiste ahí. ¿Sabes qué, Leila? Que en estos momentos no hay tiempo que perder, ni hay tiempo para la tarugada, ni hay tiempo para poner las cosas cute. Es ganar segundos, es ganar segundos, sí, de vidas. Entonces, esto no es un rollo político, esto no es un rollo de partidos, esto no es un rollo de... Esto es un rollo de conciencia, esto es un rollo de hermandad, esto es un rollo de salvación, esto es un rollo de salud. Y eso era lo que a mí me...
me aturdió esa mañana y me aturdió cuando hice yo esto, y sí. Siento que fue algo que realmente llamó la atención y despertó muchas cosas, que se tomaron medidas inmediatas, y eso de alguna u otra manera creo que lo tenemos nosotros los que estamos en esto, en el entretenimiento, que además de tener una canción o además de poner un video en los número uno de YouTube o lo que tú quieras, o los actores de Hollywood, no sé, tienes esta plataforma para llevar mensajes puntuales en los momentos indicados. Yo soy apolítica y tú lo conoces, 40 años de carrera, yo soy una persona que mi bandera es la música y la unión, pero esto es acerca de nuestros hermanos y de estar cuidándonos todos, los unos a los otros. Totalmente, ¿no? Y viniendo de ti, como tú dices, tú has estado con la cuestión de Lyme disease, vienes de una posición que sabes. Ahora, cuéntanos, porque yo creo que mucha gente quiere saber. Pregunta súper frívola. ¿Cómo hacemos con el hair and makeup cuando estás aislada y no te lo puede hacer nadie más? No, pues eso, imagínate. Yo adoro hacer el hair and makeup, todo el rollo. Pues tienes que, o sea, yo no sé, yo diario que me levanto, Leila, yo me pongo mi maquillaje, como que de verdad. Sí, o sea, se cuenta que vayas a estar en la casa, te van a ver los niños y chau, en pijama, yo puedo estar en pijama, puedo no bañarme, pero yo me levanto, ¿me entiendes? Me pongo mi rutina de mi carita, me lavo mi boca, me preparo, me lavo mi cuerpo, salgo, desayuno. Después de mi desayuno y mis dos cafés, me pongo la cara. Y ya lo que se venga. Siempre. Es como que... como un mantra. Me encanta. ¿Y qué están haciendo con los nenes? ¿Qué hacen ellos en el glitter party? ¿Cuál es como el aporte estratégico? Fíjate que los he tratado de jalar, pero ellos dicen, mami, es que no le entiendo. O sea, qué oso, me dicen. O sea, no, qué, pero no entiendo. O sea, that's embarrassing, mami. Claro. Dressing like that. Porque hay muchos como yo allá afuera a través de la cámara que están también, que quieren un escape. Un escape. Y entonces mi hija me entendió y, por ejemplo, ella me escogió mi último disfraz de la última fiesta. Ella me vistió de SpongeBob, ella me hizo mi pelo, ella me puso las pecas, ella fue por la espátula, me dice, te falta la espátula de SpongeBob, ella bajó la canción. O sea que se involucran como de producers. Sí, me encanta. Y sabes que Leila es, y todos nuestros amigos que nos están viendo, qué respeto tan grande para el sistema de educación, porque realmente, o sea, ahorita que los tenemos en casa y tenemos que conectarnos en la educación con los maestros, y ahora todo es digital y virtual, y la clase puede estar, es increíble. Pero qué respeto, ¿no? De los tiempos, de los horarios, de que cada clase y de, o sea, wow, bravo para todos los que están también movilizando a los chicos a esta nueva era. Esta es una nueva era, la cual es nuestra nueva forma de vida. Es un momento histórico totalmente. Y fíjate que hablando un poquito con Ricky Ricky Martin, él me dijo una cosa que también me cimbró un poco, porque me dice, mija, es que es como un duelo de lo que era, de lo que vivíamos y lo que estamos enfrentando. Y le agrego, pues es que es real. O sea, es lo que fue y lo que será de aquí en adelante. Lo que fue y lo que será. Sí. Oye, allí alguien me está preguntando que si tú eres tímida. No. Pues, ¿para qué? Depende para qué. Voy a anotar aquí para que no se me pasen estas preguntas que pasan volando y no las alcanzo a ver. Sí, soy tímida, soy muy tímida en muchas cosas y soy demasiado extrovertida en otras. Realmente soy muy out there en mi punto de vista y en mis locuras, en hacer las cosas en el momento que siento que son prudentes y cuando son imprudentes también. Pero cuando soy tímida
creas o no, antes de entrar a un show soy tan tímida, me da pánico escénico, me angustio, sudo. Cuando tengo un speech, también me da una angustia. Cuando, o sea, soy como tímida en eso, en conocer gente, de pronto soy un poco tímida. Ya cuando me abren la puerta y ya me siento bien, ya salgo, ya me dejo ir. Y cuando estás así antes de salir a un stage o de dar un speech y estás angustiada, ¿qué haces? ¿O cuál es pues tu coming, trato de respirar y trato de conectar con mi corazón y calmarlo, y trato de conectar con todas las personas que están ahí, que fueron a ese lugar a estar conmigo, a pasarla uh-huh. bien, a cantar. Respiro y me empiezo ya a centrar, pero la mente también te puede dar muchas sorpresas. Y fíjate que justo ahorita, en estas cuarentenas de tantos países, más las que faltan, porque siento que esto va para largo. Siento yo. Uh-huh. Totalmente. Y cuando ya sintamos que ya va a estar todo bajo control y ya nos sintamos bien y salgamos, puede que vaya otra recaída. Eso, o sea, uno no sabe qué es lo que vaya a pasar. Uh-huh. Lo que sí que tenemos que hacer es cuidar nuestros pensamientos y cuidar nuestras emociones. Hmm. Hay tanta gente que se le ha desatado la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión en estas circunstancias por estar solos o por estar en un lugar confinado con otras personas o porque están lejos de casa en otro país que no les permiten regresar. Entonces, hay mucha angustia y mucha depresión y mucha ansiedad pasando ahorita. Uh-huh. Y es muy importante el momento de que podamos levantar un teléfono y saludar a alguien. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo le estás pasando? Ay, o vernos a la cara. ¿Está todo bien? Tranquilízate. Respira conmigo. Todo va a salir bien. Es muy importante ese acompañar al otro en momentos de breakdowns, ¿me entiendes? Y cuéntame la canción con Pablo. Tú y Pablo, ¿cuándo se conocieron? ¿Cuándo resolvieron hacer esta canción? Las pintas del video son sensacionales. ¿Qué tal? Oye, te divertiste, ¿no? El fandom de Brasil siempre me ha estado, ya sabes, oh my God, es que Pablo, tú y Pablo. Desde hace como 2 años que vienen mandándome videos de Pablo. Ajá. Y el año pasado yo le mandé un DM por Instagram. No se conocían ni nada. Nada. Pero ella, o sea, sacó, creo que cantó Piel Morena o dijo algo de mí. Ajá. Y yo le mandé el video y le hice un comentario y ella me contestó. Y de ahí las dos así, corazones, amor, todo. Y me mandó la canción. Y cuando la escuché, Leila, yo dije, esta canción, qué ritmo tan único, tan fresco. Me encanta, qué divertido. Me encanta la letra tan progresiva, sí. tan feminista. Y le dije, dale, vamos a hacerlo. Y lo grabamos, lo filmamos en New York el video, muy sexual y nada, pues aquí estamos celebrándola y una vez más, en un momento donde la gente tal vez necesita en estos paréntesis de help, I need to get off this. Claro. Bailarlo y pasarla un poquito agradable de vez en cuando. Es un escape, es una canción escape y está rica. Un escape. Ahora me están preguntando mucho que cuándo sale el disco nuevo. Bueno, pues. En cambio, bueno, plan. Pues. El disco nuevo, me quemé hoy horrible, cariño. Ya ves que también estoy tratando de cocinar y me quemé cañón. Dios Pero mío, bueno. Cocinando comida mexicana, espero. Cocinando lo que se pueda, cariño. O sea, no me pongas lo que se pueda. Lo bueno que Tommy cocina bien, entonces, bueno, ahí ya me salvo. Mira, las canciones están, hay unas canciones increíbles uh-huh. que estamos trabajando. Hay muchas cosas que ya están esperando, ya están en producción y esperando.
Ahora, bueno, pues veamos cómo se asientan las cosas ahorita. Todo mundo estamos en este mode de sobrevivencia y de Estamos en entender pausa. lo que está pasando y por lo que estamos viviendo como humanidad en este momento nosotros. Y entonces digo, creo que eso no es ahorita prioridad para mí. Mi prioridad es entretener a mi gente, mantenerlos positivos, mantenerlos activos y componer. Creas o no, ahorita estamos componiendo muchas cosas. Estamos en conexión, varios cantautores, productores. Yo ya me metí de ingeniera, ya tuve un curso intensivo online en un día, entonces yo ya sé, ya me grabo, ya hago, ya mando files, ya todos los Pro Tools, bla, bla, bla. Entonces ya me siento así. Pero lo importante es que todo el mundo sepa que el disco ya está. El o sea, disco, que estamos el disco esperando ya está. El momento, pero el disco el está. Disco ya está, mi Leila. Las canciones están espectaculares, están muy intensas, muy cabronas. Y nada, se está esperando a ver cuándo. Ahorita te juro que mi prioridad es otra. También me están preguntando que si vas a hacer un live from home. ¿Un live qué? Un live from home, un live de casa. Ah, bueno, pues estaría divertido y estaría maravilloso. Pues ustedes hicieron una encuesta, ¿no? Hicimos, sí, hicimos una encuesta. Estoy tratando de pensar, ¿y qué ganaste la encuesta? Pues ganamos. Me supongo que sí. Pues claro. Siempre gana las encuestas ella. Sí, ganamos. Y la verdad, pues qué padre, porque qué sorpresa y qué bonito saber que, no sé, que dentro de todos esos nombres que tú pusiste ahí, que ustedes pusieron ahí, pues el público pues quiere ahora sí que los standards y el old school de las canciones vintage versus, y también las canciones nuevas que tenemos, ¿no? Muy te hemos dicho, si haces el live en casa, tienes que cantar A Quién Le Importa. No sé cómo lo vas a hacer, pero claro que lo vamos a cantar. Vamos a cantar, sería increíble cantar A Quién Le Importa, entre el María Estrella, tú y yo, María Mercedes, María la del Barrio, todas las que le gusta a la gente, Lindo Pero Bruto, todas estas que la verdad es que es una bendición, Desde Esa Noche, Ya Tú Me Conoces. Italia, me están preguntando que si irás a, me gusta esta pregunta, que si tienes planeado hacer algo con Netflix. Me encanta, la verdad que, oye, yo la verdad lo veo todo el tiempo, me encantaría hacer algo, y habría que pensar qué, habría que bueno, pensar qué. Échale cabeza porque están preguntando eso, y yo lo que quiero saber es entonces, ¿cómo es la vida en familia en este momento? Entonces, por la noche, la vida en familia. ¿Tommy cocina pasta? Tommy tiene un repertorio, es un buen chef, muy es un buen chef. Ok. Y muy buen marido y muy buen padre. No, es un tipo de verdad maravilloso. Pero bueno, a ver, el reto para todos nosotros como padres o los que estamos cuidando, los que estamos al cargo de pequeños en la casa, número uno es ser pacientes. Número dos es buscar un área, un cuartito, un closet, un rincón, un baño, un cuarto, un espacio para uno, para poder trabajar desde ahí, para poder desconectarte y hacer algún momento, alguna hora que a ti te guste. Y lo que creo es seguir con rutinas. Eso es lo que me ha funcionado a mí. O sea, levantarse a tal hora, poner los despertadores, se lavan sus dientes, se bañan, se visten, se arreglan, se van a... ¿Te maquilla? No, ellos no. Y entonces, estudiar. Luego jugamos, improvisamos, ¿no? Sacamos las cosas, las damas chinas, el dominó, las cartas, los rompecabezas, ay, leemos, me encanta. Hacemos tiendas, las tiendas así con lucecitas. Les hago, a mi hija le gusta mucho, a mi hijo no, pero a mi hija le gusta mucho el sound fading. Ajá. Sí, sound baiting. Entonces tengo unos bowls de cuarzo
y les hago. Eso se llama sound bathing, fíjate. Sí, y le hago campanitas así. Oh, y hacemos todo así. Oh my God, y es como tan. Ay, se siente. Entonces, tratar de estar unidos y en familia. Mi Leila, por alguna razón nos está tocando esto. Totalmente de acuerdo. Por alguna razón hemos sido elegidos en este momento en la humanidad para vivir esto. Entonces, creo que es importante regresar a lo simple, que ya se nos estaba desbordando el otro espectrum, pero lo simple y lo real de la vida, que es el tiempo en familia, que es el tiempo con amigos, que es ver al otro y platicar, ¿no? Y llamar por teléfono y llamar por FaceTime y todas esas cosas. Claro, entonces creo que son niveles de conciencia que estamos, pues, no sé, estamos dispuestos a aprender en esta experiencia que estamos viviendo. Ay, Talía, me encanta. Mil gracias. Antes de irnos, vas a tener otro glitter party el sábado, ¿correcto? Vamos a tener otro glitter party, así que te quiero ver, ¿eh? Te conectas. Pero me toca disfrazarme, ¿verdad? Pero claro, ¿qué te vas a poner? No sé, ¿sin disfraz uno no puede entrar? Pues es que como que es muy aburrido. Sin disfraz del security me va a sacar. El chiste es ponerte algo, disfraz, píntate la cara como de Kiss o algo, hazte algo, lo que sea. Bueno, voy a ver qué se me ocurre, voy a ver qué se me ocurre. Antes de irme, última pregunta que alguien preguntó y me quedé con curiosidad yo también. Que ¿cuál es tu comida favorita? De las que te cocina Tommy. No, hombre, a ver, mi comida favorita de las de Tommy, pues digo, las pastas le salen brutales, pero mi comida favorita debe de ser un buen plato de mole. Uf, eso sería divino. Uf, ese sería wow. O unos sopes. Ajá. O pues la pizza me encanta, Leila. La pizza, una buena pizza. Me encanta también. Aunque el ajiaco es muy bueno. El ajiaco es delicioso. Y la paella. Mucha, pero eso sí está más complicado hacerlo en cuarentena. Y la fechuada también. ¡No! O sea, ya. Todo. Bueno, te quiero, Leilita. Un beso a toda tu gente. Talía, a todos. Ti. Gracias a todos los fans que se conectaron. Tranquilos, vamos a dejar el live subido. Los que no alcanzaron, los que están llegando tarde, porque veo que se siguen sumando, lo van a poder ver. Exacto. Y Talía, entonces, ¿cuál es como tu mensaje para esta semana para que todos nos... ¿qué vas a hacer cuando se levante la cuarentena? Lo primero que vas a hacer es ¿cuál va a ser el primer sitio donde vas a ir? Aparte de la peluquería. No, yo ya corto el pelo hasta el de mis perros, o sea, una cosa. Pero, ay, Leilita, que no sé, qué bonita pregunta y que, no sé, yo creo que simplemente, no sé, el salir, el arrodillarme en un césped verde y sentir el sol, que también aquí por el clima donde estamos tampoco ayuda porque no hay sol y todo es así como... No. Un frío y no puedes salir y eso, sentir el sol en el rostro, el viento y dar gracias, darle gracias a Dios y eso, amar las bendiciones. Y una vez más, mi Leila, que la gente se quede en sus hogares. Sí. Esta es una oportunidad de oro que tenemos como sociedad para regresar a esos valores con nuestros seres amados. Aprovechemos estos momentos en que se desconectó el planeta para conectarse una vez más, más fuerte que nunca. Totalmente. Y eso, paciencia, amor, y conectarse con tu divinidad, lo que sea que tú creas, conéctate con ese canal de luz, de amor, de armonía, de bendición, con tu Dios, con tu iluminación, para que nos guíe y nos lleve en esto. Y quedarse en el hogar, quedarse en casa, quedarse en casita. Sabemos que hay muchas personas que trabajan al día,
Sabemos que también hay mucha ayuda que se está prestando de parte de los diferentes gobiernos. Sabemos también que hay muchos gladiadores que están de primera instancia siendo pues los personajes más importantes allá afuera en contra de esta guerra en la cual todos estamos. Y hay que orar y hay que mandarles toda nuestra fuerza a esas personas a través de nuestra luz, nuestro amor y nuestras bendiciones. Y gracias, Lelita, te mando besos. Gracias a ti, Talía. Gracias por seguir, no sé, trayéndonos felicidad en estos momentos. Y gracias por estar con nosotros acá. A todos ustedes, vamos a dejar la entrevista subida. Pueden meterse. Y te quiero. Y te veo el próximo sábado, ¿eh? El próximo. Voy a buscar disfraz. Y a ver qué más se me ocurre. Ya sabes que luego me encanta. Ahora ya dije que va a salir otra vez Doctor Strange, que luego yo me divierto con Doctor Strange. Va a venir pronto. Va a venir pronto Doctor Strange. Listo. Y maybe un soundback. Maybe para todos un soundback. Bueno, we'll see. We'll see. ¡Mua! ¡Te quiero! Yo a ti. Bye. Bye.